tenemos eh, la presentación de Eduardo García de la Santa. Eduardo eh, representa a Incotec, que presta su colaboración en este proyecto de forma inestimable. Eduardo nos va a hablar de deducciones fiscales asociadas a la I+, D+, I en Patent Box. Cuando quieras, Eduardo. Buenos días a todos. Voy a localizar la presentación. Bueno, pues primero de todo agradecer a tanto al Instituto Torroja como al resto de miembros organizadores de la jornada de hoy que me hayan invitado para poder bueno, hablaros de voy a hacerlo un poco más. General no únicamente me voy a centrar en temas de deducciones fiscales y de patent box, sino alternativas de financiación de proyectos de y más de Y hemos escuchado al anterior ponente Jesús hablando pues de la importancia que tiene innovar en el hablado concretamente en el sector de la construcción. No solo es importante innovar en la construcción, sino en todos los sectores. porque Pues porque cada día la competitividad es mayor. Eh, otros países centroeuropeos asiáticos eh, americanos y demás pues cada vez se eh, empiezan a ser más punteros en muchos de los sectores y, ser, y servicios en los que españa de manera natural ha sido bastante competitivo y bueno yo siempre digo una frase innovar o morir no empresas que hoy día se planteen hacer siempre lo mismo que venían haciendo los últimos años de la misma manera y demás pues, hombre, o tienen un producto muy, muy, muy representativo, como pudiera ser, no sé, la Coca-Cola, que lleva sabiendo igual desde hace 50 años, o realmente casi con total seguridad nos adelante por la derecha o por la izquierda algún otro producto con un sabor mejor, con un servicio mejor, con unas prestaciones mejores, que si nosotros no tratamos de avanzar en esta innovación, pues nos vamos a quedar fuera del tren, ¿no? Bueno, pues yo, como han presentado... Hace un momentito yo soy Eduardo García de la Santa, soy el director de la oficina de Madrid de Incotec. Incotec somos una empresa de consultoría e ingeniería que no me voy a alargar ni mucho, prácticamente nada, nos dedicamos entre muchas cosas a gestionar proyectos de innovación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues contándolo muy brevemente, lo que nos gusta es que nuestro cliente nos cuente qué es lo que ha hecho en los últimos años de temas de innovación, qué tiene previsto hacer o seguro que va a hacer en los próximos años en temas de innovación o qué le gustaría hacer o en qué líneas de trabajo le gustaría entrar en proyectos de innovación. Para qué? Pues la misión de Incotec es tratar de ayudar a conseguir pues alguna financiación, alguna subvención a fondo perdido, préstamos bonificados, deducciones fiscales, exenciones tributarias, bueno, pues alguna de las alternativas que hay a nivel estatal y no solo estatal, sino también internacional para conseguir un apoyo extra ...a que esos gastos de innovación o de I más de sean un poco más llevaderos. <coughs> Dicho esto... Eh, ...voy a entrar a hablando de... ...qué es la I más Todo el mundo habla muy alegre y valientemente de estas siglas, ¿no? Estas tres siglas, que la I grande, de grande y la I pequeñita, ¿no? Aquí tenéis lo que son las eh, descripciones o... Traducciones de lo que sería cada una de, de estas palabras. yo no me las sé de memoria y llevo muchos años dedicándome a este sector, ni me las sé ni me las quiero saber, porque bueno, al, al final, ¿qué es lo que se considera a través de la Real Academia de la Lengua e Investigación, o qué es lo que la administración o un organismo que te va a financiar puede considerar investigación, desarrollo e innovación? pues dista mucho una situación de la otra por situarnos y hacer alguna descripción más o menos ...llana de lo que es cada una de estas líneas... ...pues la I grande o investigación es lo que se denomina investigación fundamental... ...que yo siempre lo asemejo por llamarlo burdamente bata blanca... ...que es a la investigación o el trabajo en desarrollar nuevos conocimientos... ...no existentes hasta la fecha, pues no sé, por ejemplo en construcción... Pues ...el desarrollo de algún aditivo o algo así que no se ha descubierto hasta el momento... ...o que no se ha utilizado hasta el momento en el sector de la construcción... ...por ejemplo en el prefabricado del hormigón tiene que ser una novedad objetiva, es decir, que ese nuevo conocimiento que se genere sea algo que la competencia no conoce hasta el momento o que el sector no ha detectado hasta el momento. El desarrollo o la D es poner en uso ese conocimiento fundamental o esa investigación fundamental, es decir, una vez que hemos dado con una de, de, un nueva partícula o aditivo y demás, o a lo mejor es una partícula, un aditivo que se utiliza en cualquier otro sector. Pues si yo soy el primero que lo va a poner en funcionamiento en el sector de la construcción, en la producción de prefabricados de hormigón, pues sería un desarrollo lo que yo estoy haciendo. También aquí es necesario que haya una novedad objetiva, es decir, que yo sea el primero que está trabajando en esta línea. Y si no soy el primero. Que aunque haya otras empresas o instituciones o centros tecnológicos que están trabajando en esta línea, pero que el conocimiento no sea público, es decir, que yo no me pueda ir hoy día a Google, por ejemplo, buscar y tener ahí la receta mágica de cómo hacer ese desarrollo, de cómo poner en uso este conocimiento. Y luego tenemos la innovación tecnológica o la i pequeñita, la i más de más I, que esto es una novedad subjetiva, es decir, es llevar a cabo una empresa o una entidad, una novedad que para esa entidad es novedosa pero que probablemente mi competencia lleva haciendo bastante tiempo. Incluso puede ser algo público, conocido y demás, pero para mí, como empresa o entidad que aborda este proyecto de innovación tecnológica, requiere un riesgo, una complicación, un reto tecnológico, una dificultad, en definitiva. ¿no? Eh, entre la D y la I pequeñita o la innovación tecnológica hay una raya que es difusa, más que una raya y una escala de grises, que es desarrollo, que es innovación tecnológica, pues sería cuestión de verlo caso a caso, porque realmente el hacer una definición tácita o objetiva que definiera qué es una cosa y qué es otra es bastante complejo. En esta escala de crisis es donde muchas veces las consultoras nos movemos para que proyectos e iniciativas de innovación tecnológica dentro de nuestros clientes pues seamos capaces de poderlas justificar, defender y argumentar como desarrollo, porque lógicamente el desarrollo suele tener más subvención o financiación que la innovación tecnológica. Dicho esto, a mí me gusta siempre, cuando vamos a hacer, eh, valorar realmente si una empresa puede conseguir financiación, subvenciones, excepciones tributarias, bonificaciones en cuota y demás, me gusta hacer un ejercicio de en qué fase estoy, qué he hecho y hasta dónde quiero ir. ¿no? Y aquí tenéis un pequeño gráfico que yo desde aquí lo veo regular, los colores y demás, entiendo que desde ahí se verá un poquito mejor. Es importante ver realmente qué es lo que he hecho y qué es lo que quiero hacer. ¿Para qué? Para ver qué opción o qué alternativa de financiación puedo conseguir. Aquí tenéis, si marcamos febrero del 2017, momento en el que estamos actualmente, si analizamos qué es lo que desarrollo o la innovación o la I+, I, que yo ya he hecho hasta el momento, que yo ya tengo desarrollada, nos iríamos a esta parte de aquí y, como empresa, si yo soy una empresa. De todos los desarrollos que yo ya he hecho, puedo conseguir una deducción fiscal en el impuesto de sociedades. Que además esto no es ningún premio, no es ninguna cosa que quizá pueda conseguir. Las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, si yo soy una empresa que ha gastado recursos, tiempo y dinero en investigar o en hacer un proyecto de I.D.M.I., de es un derecho que tengo a aprovecharme. Yo esto siempre lo asemejo como... La deducción por vivienda habitual, aquellas personas que en su momento ya no, pero los que lo compraron hace unos años, pues si tú comprabas una primera vivienda, era tu primera vivienda, podías demostrar que vivías ahí 220 días al año y demás, eh, pagabas una hipoteca, pagabas una serie de intereses y demás y tenías el derecho o tienes todavía el derecho para que los compraron en ese momento de aplicarte una deducción o una desgravación en tu declaración de la renta, pues esto es igual, si yo soy una empresa que he gastado ni más de más I, tengo todo el derecho del mundo a aplicarme una deducción por esa actividad de I más de más I que he hecho. Veremos a ver luego en qué consiste, qué opciones hay y demás. Una vez visto los desarrollos que yo he hecho en los últimos años, también puedo mirar hacia adelante y decir, oye, voy a hacer también, me gustaría hacer también, tengo intención de hacer también todos esos desarrollos futuros que yo quiera hacer, tengo la posibilidad, esto ya no es un derecho, es un premio, por decirlo de alguna manera o diferenciarlo, de obtener una subvención. Entendiendo subvención, bien como una subvención a fondo perdido, bien una financiación bonificada o financiación blanda, o bien alguna ayuda por parte de un organismo autonómico, estatal, nacional o internacional. Pues lógicamente, para ese proyecto que yo vaya a hacer a futuro de I, de Masí, se puede pedir una subvención. Yo hoy estoy aquí pues porque el proyecto Infase, en su momento, cuando la gente de o la, Indaxa, IECA, Torroja, la Universidad de Lleida y demás pues estaban haciendo sus cábalas de: oye, creemos que somos capaces de poder llevar a cabo estas iniciativas, estas labores para desarrollar este proyecto, pues se valoró las distintas convocatorias en las que en ese momento se podía obtener una financiación y se presentó al programa de Retos de Colaboración, que es el antiguo programa Impacto del antiguo Ministerio de Economía y Competitividad fue premiado, fue concedida esa ayuda, esa subvención y lo que permite ahora, bueno, pues que buena parte de todos esos gastos y demás que van a eh, asumir dis las distintas empresas que conforman o entidades que conforman el consorcio, pues tengan esa subvención. Con esto que quiero decir que os animo a cuando yo vaya a ejecutar un proyecto de más de más piense o valore o dedique un tiempo antes de ejecutarlo si puede ser subvencionable de una manera o de otra. Aquí sí me gusta decir que en la mayoría de los casos, o por lo menos mi recomendación, después de tantos años metido en este sector es que con la subvención mejor no contar. Me explico si yo quiero hacer un proyecto de I más de más y, sí, me puedo encontrar en dos situaciones una que es. Solo voy a hacer este proyecto si me conceden la subvención, porque tengo que asumir una serie de gastos de sus contrataciones y demás. Vale, lógicamente pides la subvención y hasta que no te digan si te la conceden o no, no lo vas a empezar. Pero si se trata de un proyecto en el que sí o sí yo quiero empezar dentro de un mes y la resolución, si yo lo pido hoy el proyecto de subvenciones, no me lo van a dar hasta dentro de ocho meses, siempre mi recomendación es que eh, la rentabilidad… El comercio, el negocio que puedas sacar por ese desarrollo de ese proyecto no esté vinculado a que te den o no la subvención, sino de que el propio proyecto en sí sea rentable, haya mercado en el que explotarlo, en el que vender esa solución y demás. Que luego te conceden la subvención, fantástico, oye, es un empujón más, y además lo podrás utilizar para terminar ese proyecto, incluso para el siguiente. Porque hay algunas veces que la subvención que da a algunos organismos es a la finalización del, del proyecto, no es en el caso de retos de colaboración, que te lo da antes, pero en muchas otras convocatorias es yo hago el proyecto, justifico lo que he hecho y lo que me he gastado, y cuando le justifico al organismo que concede la subvención, lo que he hecho y lo que me he gastado es cuando me da el dinero, cuando ya me lo he gastado y ya he terminado el proyecto. Entonces, no penséis o no contéis con eso, es decir, que el propio proyecto sea rentable porque es una solución innovadora, tiene mercado, voy a ser más competitivo, voy a poder generar más clientes, voy a poder generar más ingresos, más rentabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de lo que ya he hecho, deducciones fiscales en impuestos sociedades, no es un premio, insisto, es un derecho que tienen las empresas que gastan en I+D. De lo que quiero hacer, puedo intentar conseguir un premio, una ayuda, un empujón o bueno, pues el que mi proyecto sea un poco más llevadero de los desarrollos que quiero hacer. Y luego también nos podemos encontrar hoy día en una situación en la que yo el desarrollo ya lo he hecho, yo ya tengo eh, desarrollado mi producto, mi servicio o mi innovación y lo que hago no únicamente es explotarlo yo directamente, sino cedérselo a un tercero para que lo explote. Por ejemplo, yo doy con una formulación de un nuevo cemento que tiene una serie de prestaciones y demás, que es fantástico, que se va a comer el mercado, que va a reventar el mercado. Y yo soy una entidad o una empresa que fabrica. Hormigón, por ejemplo. Pues yo tengo en mi planta aquí, voy a empezar a, a hacerlo, perdón, fabrica hormigón, fabrica cemento. Lo voy a empezar a explotar aquí, a vender, a ganar mercado y demás, pero quizá a lo mejor veo que en China o en Asia también puedo tener una cuota de mercado bastante interesante. Pero hago mi valoración estratégica de la compañía y decido que no me interesa montar una fábrica en China y realmente no me compensa fabricar el producto aquí. Llevármelo hasta allí porque en los costes de transporte y demás voy a perder mi competitividad. Pero aún así me interesa entrar en China. ¿Qué puedo hacer? Pues igual le puedo ceder mi conocimiento, es decir, mi receta maestra de cómo fabricar ese cemento tan fantástico y extraordinario. Se lo cuento a un tercero que sí que tiene una planta de producción en China o en Asia o en donde corresponda. Él va a fabricar ese producto, lo va a vender, lo va a explotar y por cada kilo o tonelada de cemento que él venda me va a pagar a mí un royalty, un fee, un, una comisión y demás. Es decir, yo le he cedido mi conocimiento, el que he tardado uno, dos o tres años en desarrollar, se lo cedo a un tercero para que él lo explote y me paga un dinero por cada ingreso que genere en esa explotación. Bueno, pues gracias al tema de cesión de activos intangibles o cesión de conocimiento, el famoso patent box, ese dinero que a mí me paga esa empresa al que yo le he cedido el conocimiento, una parte de esos ingresos que me van a venir por ahí, Quedarán libres de impuestos. Es decir, es una herramienta fiscal muy, muy rentable y muy, muy interesante para empresas que vayan a hacer esto. Bien con un tercero que nada tiene que ver o con participar. Y luego también, vinculado a todo esto, otra alternativa de obtener financiación, ayudas, que mi investigación sea un poco más llevadera y demás. ...es el tema de la bonificación en cuota de la Seguridad Social. Es decir, si yo soy una empresa que tengo a dos, tres, seis, cuarenta, ochenta trabajadores... ...dedicados en exclusiva a cacharrear, a trabajar en I+, más I, en uno o en diferentes proyectos... ...existe también la posibilidad de pagar o reducir la cuota de la Seguridad Social por parte de la empresa. Lo veremos ahora. Dicho esto, es importante que las empresas o entidades hagan este ejercicio de decir qué he hecho, qué quiero hacer, en qué situación estoy, para ver realmente qué alternativas de financiación tengo. En todo proyecto de I más D, o en casi todos, o por lo menos la gran mayoría que yo conozco, la estructura de un presupuesto en I más D más I suele ir vinculada a estas partidas de gastos. Una de las más importantes es el personal propio, salario que yo pago a mis trabajadores. Porque en vez de estar vendiendo, produciendo de manera estándar, habitual y demás, están cacharreando, probando, ensayando, mezclando una cosa con otra y demás, pues esos gastos que yo dedico de personal a cacharrear son gastos de I, más de más I y formarán parte del presupuesto de I, más de más I bien para pedir un, una subvención, una deducción o lo que sea en cada, en cada caso. Puede ser que yo como empresa no tenga ni todos los. Medios ni todos los conocimientos para llevar a cabo ese desarrollo y necesito una colaboración externa, técnica, especializada, como puede ser de una universidad, un centro de colaboración, pues esa subcontratación que yo le hago a esa universidad o centro de investigación. ese gasto también formará parte de mi presupuesto y más no solo tienen que ser colaboraciones de universidades y centros de investigación, sino que puede haber otras, como ingenierías, empresas de mantenimiento, laboratorios y demás. Que también pago porque, no sé, cuando desarrollo este nuevo cemento y demás, en algún momento tengo que hacer una serie de medidas, controles y demás, que yo no tengo medios y capacidad para hacerlo, solo subcontrato a un laboratorio, pues ese gasto también forma parte de mi proyecto de I. +D. Luego también los activos, en un proyecto de I. +D, una inversión como tal es muy difícil que se pueda meter, pero sí, por ejemplo, si yo estoy utilizando una línea de producción X, en vez de para producir mi producto estándar, para sacar los primeros lotes de validación, para hacer los primeros desarrollos, primeras pruebas, ajustes, afinar y demás, hasta que dé con la solución definitiva de esa receta mágica de fabricación o producción de ese cemento, pues el tiempo que yo utilizo esa línea de producción, la amortización contable de esa línea también será un gasto. Luego tenemos fungibles, cementos áridos. Eh, consumibles y demás que yo estoy dedicando a elaborar esa receta mágica y hasta que doy con la solución, voy a gastar mucho consumible mucho fungible hasta dar con ello y, y realmente ser capaz de meter este producto en el mercado. Pues todo ese gasto que yo dedico también es un gasto de un presupuesto de un proyecto de I, +D +I y luego, según qué tipología de proyectos y demás, puede haber otro. Es decir, en I, +D, al final, cuando yo voy a desarrollar un nuevo producto o mejorar un nuevo proceso y demás, ...gasto mucho más recursos... ...de los que realmente a priori quiero pensar... ...porque el gasto del personal es... ...bueno, como el salario lo pago igualmente... ...pues si no hace una cosa, hace otra... ...pero es un gasto ya atribuido... ...o asimilado para la empresa... ...pero si está dedicando I más de ...es un gasto de I más D... ...y una serie de gastos, ¿no? Entonces, estos son fundamentalmente los gastos... ...que van a formar parte de un presupuesto. Una vez visto en qué fase estoy... ...si he hecho trabajos o desarrollos ya anteriores... ...si los quiero hacer, tengo... Claro, o una idea de qué me he gastado o qué me voy a gastar o qué me pretendo gastar, bien si voy vía deducción, bien si voy vía subvención o tema de cesión de activos intangibles, pues luego podré hacer una evaluación de qué retorno puedo conseguir. En desarrollos ya hechos, trabajos que yo ya he hecho de ejercicios fiscales anteriores y demás, ese presupuesto que sumaremos gasto de personal, amortizaciones, fungibles, colaboraciones, que darán X mil euros. ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? Pues si mi proyecto es catalogado o definido como de investigación y o desarrollo, puede ser de base un 25% del gasto y habitualmente se puede llegar hasta un 42, entre el 42 y el 59% del gasto, depende de si es el primer año que gasto ni más de. Bueno, es una serie de formulitas, pero tened presente que va del 25%. Al 50% aproximadamente de lo que yo me gasto ni más de lo puedo llegar a recuperar vía deducción fiscal. Si mi proyecto es de innovación tecnológica, pues ese será un 12% de ese gasto el que yo he gastado, el que puedo recuperar vía deducción fiscal. O sea que no es ninguna tontería. Se pueden conseguir unos retornos interesantes. ¿Cómo puedo conseguir esa deducción? Pues hay. Varias alternativas, y aquí lo voy a contar muy brevemente, y no voy a contar todas, eh. voy a contar tres. Hay tres opciones fundamentales o las más habituales. Una es la que se denomina autoliquidación, que esa es como cuando, si recordáis, os ponía el ejemplo de la deducción fiscal por vivienda habitual, pues es algo parecido. Yo he gastado en I, +D, como tengo el derecho a aplicar una deducción de I, +D, como empresa que ha dedicado recursos en I, +D, lo que hago es. Hago el cálculo de lo que me he gastado, determino los gastos que he ejecutado y demás, y me aplico la deducción que me corresponda, el 25, el 42 o la que corresponda. Perfectamente legal y perfectamente loable. Lo único que aquí no hay nadie que te respalde si eso es I más D o no es I más D. Es decir, el día de mañana, si tú lo haces vía autoliquidación, si tienes una inspección, el inspector te lo puede poner en duda. Lo tendrá que defender o argumentar, pero te lo puede poner en duda. Bueno. ¿Cuándo recomiendo yo la vía autoliquidación? Pues cuando la deducción es pequeñita. Para deducciones pequeñas de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta mil euros es cuando habitualmente suele ser recomendable ir vía autoliquidación, en la que meterte en otros caminos para obtener esa deducción fiscal, que tiene una serie de costes y de recursos y demás, pues no merece la pena porque el riesgo que asumes tampoco es muy alto. Luego hay <coughs> otra opción que es no es que una consultora como Incotec o la propia empresa diga que este proyecto es I+D, sino que entra un tercero, que es un organismo ex externo, una certificadora acreditada por ENAC, que dice que eso es I+D, es decir, para esto que hay que hacer montar un proyecto, documentar un proyecto, perdón, presentárselo a una entidad externa acreditada por ENAC y que sea esta entidad externa acreditada por ENAC la que diga que eso es I, +D y que el gasto asociado a ese proyecto de I, +D es razonable. Ya tenemos una garantía mayor. No es ni que lo diga yo como consultora ni que lo diga la empresa como promotor de ese proyecto, sino que hay un tercero que, si está acreditado, supervisado y auditado por ENAC, algo sabrá de esto. Ya tenemos una garantía mayor. Otra op opción es que, además, es necesario tener este certificado ac acreditado por la entidad externa acreditada es irse al antiguo MINECO, Ministerio de, Competit de Economía y Competitividad, ahora al MEIC, y que te emita lo que se denomina un informe motivado. Es decir, yo documento el proyecto, yo se lo presento a una entidad externa acreditada por ENAC, y cuando tengo este certificado, se lo presento al MAIC, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y me emite lo que denomina un informe motivado, que ya es un documento de la propia Administración. Cuasi vinculante con a Hacienda. Cuasi, cuasi vinculante con a Hacienda. Aquí el otro día, en una charla también que di, me decían... Yo pensaba que el motivado era vinculante al 100% con a Hacienda. Y tú has dicho que cuasi vinculante. ¿Por qué? Ese informe motivado, lo que sí que vincula es la naturaleza del proyecto. Ya nadie te va a poder discutir si eso es más de o es innovación tecnológica o no es nada. Eso es indiscutible. Lo que sí que te pueden discutir son los gastos asociados a ellos si están mal contabilizados si están mal imputados y demás pero vamos el obtener ese informe motivado te da una garantía del 99,9% de que no va a pasar absolutamente nada el día de mañana no y luego hay otras dos que es la consulta vinculante y el acuerdo previo de valoración que estos bueno la consulta vinculante yo no la recomiendo en ninguno de los casos porque esto es que tú haces un escrito a Hacienda, le pones tu ejemplo claro, conciso, detallado y demás, le haces una pregunta, una consulta, y Hacienda te responde unos meses después. ¿Pero qué suele pasar? Pues que a Hacienda muchas veces lo que pasa es que tú le preguntas qué hora es y te responde manzanas traigo. ¿Sabes? La respuesta nunca eh, es concreta con lo que tú realmente has preguntado. Suele ser complicado, ¿no? Y el acuerdo previo de valoración, esta es una fórmula que suelen utilizar las grandes, grandes empresas. Pero las grandes, grandes empresas las que gastan miles y miles o oh, cientos de millones de euros en I+. Porque como van a abordar un gasto muy, muy grande a futuro, suelen tener acuerdos iniciales de oh, oh, «yo voy a ejecutar este proyecto, te lo voy a considerar, esto sí, esto no» y demás. Y, bueno, no suele ser… Tampoco muy, muy práctico en proyectos o en entidades que no gasten muchísimo dinero en I. De Masi. Vale, pero al final el objetivo es, o bien vía autoliquidación, bien certificación, bien informe motivado del ministerio, es obtener un papel o un documento que me dé la garantía de que yo me puedo aplicar con total o casi total tranquilidad esa deducción en el impuesto de sociedades. Aquí suele ser habitual cuando vamos a visitar alguna empresa que nos dice, no, yo no hago I. +D". Cuando dice, oye, Tú no, 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 nosotros no hacemos sin más es el día a día habitual y demás, y cuando rascas o pinchas un poco, oye, ¿sigues haciendo las cosas igual que hace 10 años? No, hombre, no. ¿cómo iba a hacerlo igual que hace 10 años? ¿Tú no has buscado ninguna mejora en tu proceso de fabricación? Sí, hombre, siempre tenemos un equipo de dos personas de mejora productiva o mejora continua que están constantemente viendo dónde ahorrar energía, dónde fiabilizar el proceso, dónde tal. Bueno, pues eso es I más de más sí. Más o menos camuflado, más o menos disperso en la actividad diaria de la empresa, pero eso sí es más de más. Y hay muchas empresas que hacen y saben que hacen y más de, pero hay muchas más empresas que hacen y no son conscientes de que hacen y más de más. En mayor o en menor medida. Os hablaba antes también que otra de las opciones es bonificación en cuota. Si yo estoy gastando ni más D y estoy pagando un salario a seis, ocho o diez personas de mis trabajadores que se dedican en exclusiva a actividades de I, I, más D más I, tengo derecho también, esto es un derecho, esto no es un premio, porque la normativa así lo define, a pagar o a reducir un poco esa cuota de seguridad social que estoy pagando por esos trabajadores. Hay dos requisitos fundamentales: que los trabajadores estén incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización y que se dediquen en exclusiva a actividades de I, más D más I, entendiendo en exclusiva que al menos. El 85% de sus horas las estén dedicando a desarrollo, a cacharrear realmente, y el 15% restante, si no es el 100% lo que dedican a cacharrear, si llegaran hasta el 85%, el 15% restante es dedicado a funciones de difusión o formación en temas de I, +D +I. Si un trabajador luego también da algún curso para formarse él o imparte algún curso de temas de, I, más de más I, también se computa como tal. El procedimiento aquí depende de si voy a justificar o a conseguir o a pretender obtener la bonificación de más de 10 trabajadores o de menos de 10 trabajadores. Si es de menos de 10 trabajadores, el derecho es directo, como la autoliquidación que exponía, similar, en las deducciones fiscales por I, más de más I y si es de más de 10 trabajadores. Tienes la obligación… Aquí ya no es como en deducciones, que puedo ir vía autoliquidación o certificar o motivar con el ministerio. Aquí, si son de más de diez trabajadores, tengo la obligación de pasar por el trámite de que de me debo obtener un informe motivado de ello. Antes os hablaba, y por retomar un tema, que puede interesar una u otra alternativa en función del riesgo, del volumen y demás. Lógicamente, cuando tú eres una empresa y vas a buscar este informe motivado, los recursos que tienes que conseguir son más… Y esa certificación que te emite esa entidad externa acreditada por ENAC te cuesta también un dinero. Vale. Ventaja que tiene esto, pues que el retorno es inmediato, que mes a mes vas a ir viendo ya ese resultado, ¿no? Pues igual, hace ese ejercicio o esa valoración de si yo tengo a trabajadores dentro de mi empresa dedicados en exclusiva a actividades de I+. De más I, podré obtener esta bonificación. Vale. También os había dicho que en un presupuesto de I más D se podía poner el gasto del personal. Claro, la pregunta es: ¿es compatible obtener una deducción fiscal y obtener la bonificación en cuota de ese gasto de personal que yo he incurrido? Pues sí y no, sí en algunos casos. Si soy una gran empresa, nunca es compatible, o me aplico la deducción por ese gasto de personal o me aplico la bonificación, pero no puedo aprovecharme de las dos. Y si soy una pyme catalogada como pyme innovadora, ...sí que puedo aprovecharme de las dos alternativas. ¿Qué es PYME Innovadora? Pues PYME Innovadora hay un registro estatal y demás... ...que dice aquellas empresas que tengan ese sellito de PYME Innovadora... ...pero que para conseguir el sello, en los últimos, no recuerdo ahora... ...tres, cuatro años, ha tenido que documentar alguna patente... ...ha tenido que conseguir alguna subvención o financiación... ...por un organismo oficial de sí estatal o internacional... ...y o haya obtenido algún informe motivado por temas de deducciones fiscales por I. Más de más. Si yo cumplo alguna de esas tres condiciones, yo podré ser catalogado como pyme innovadora. Y si soy pyme innovadora, ¿qué ventajas tiene, a día de hoy, concreta y real, compatibilidad entre la bonificación en cuota de la seguridad social y las deducciones fiscales? Y, a futuro, lo que se comenta en el Ministerio y demás, es que, para obtener según qué financiaciones, algunas licitaciones de administraciones públicas y demás, premiarán o primarán o puntuarán más a las que estén catalogadas como pymes innovadoras frente a pymes no innovadoras. Pero eso es, de momento, cosas que están en el aire. Lo concreto ahora es que es esa compatibilidad. Vale. Veíamos también la cesión de activos intangibles. Aquí el susto es un poco más complejo y demás. Voy a ir, Uy, perdón. Voy a ir un poco más con concreto. Aquí, como os decía, yo he desarrollado un conocimiento, se lo cedo a un tercero, ese tercero me paga por explotar ese conocimiento, por ponerlo en valor, y del dinero que a mí me entra o que yo ingreso por esa explotación de ese tercero, una parte queda libre de impuestos. Aquí tenéis la normativa que viene de aplicación. Y bueno, y un poco pues viene a ser esta fotografía que veis aquí. ¿Qué es un activo intangible? Pues es patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas, procedimientos secretos o lo último que es lo que a mí más me gusta y es lo que más dudas genera es el know-how. Informaciones relativas a experiencias industriales o comerciales o científicas y demás. Pues aquí hay de todo. Prácticamente casi de todo puede ser catalogado como know-how. Lo único que hay que argumentarlo muy bien, defenderlo muy bien y justificarlo muy bien. Por ejemplo, ¿qué es know-how? Yo sé de algunas compañías, las compañías de comida rápida algunas de las compañías estas de comida rápida tan conocidas y famosos eh, pues el procedimiento de cuando tú entras por la puerta y te van a atender el cómo te sa han saludado cómo te ofrecen según qué productos cómo te ofrecen o cómo te dice según no sé qué o cómo ese franquiciado de ese establecimiento de comida rápida pone un cartel en un sitio o en otro o le pone más luz a un menú que quiere resaltar frente a otros o no sé esos know how porque son experiencias comerciales o sea está demostrado según ellos que yo entiendo que sí que según pues te incitan a consumir más o a pedir un postre o un helado o una galleta o lo que sea ¿no? pues hasta eso puede llegar a ser know how indudablemente que es know how en el caso que yo os decía del desarrollo de una formulación de un nuevo un cemento, de mejorar un proceso productivo con un plan, un diseño o algo así, que voy a perfeccionar una etapa de mi proceso productivo, eso indudablemente nosotros como Incotec nos dedicamos a cesión de activos intangibles de proyectos de innovación, no de experiencias comerciales ¿eh? o sea, esto que os he comentado del establecimiento de comida rápida, os lo cuento a modo de anécdota, pero yo ni me dedico a eso, ni me veo capaz de defender el conocimiento en cómo dar los buenos días a un cliente, ¿no? para estas cosas, para incentivar a que consumas más no lo sé, será cuestión de ponerse, pero yo no me veo capaz. Capa, ¿no? ¿Qué no son activos intangibles importante. Un software como tal, no se considera activo intangible. Una marca, una obra literaria y demás. Eso no, eso queda exento. Pero esto que veis aquí, dibujos, fórmulas, patentes, procedimientos y demás, sí pueden ser reconocidos como activo intangible. Se puede ceder, el que lo recibe lo puede explotar y ese ingreso que tú recibes queda una parte libre de impuestos. ¿Qué parte es la que queda libre de impuestos? Pues hasta una reducción de hasta el 60%. No es siempre del 60%, sino de hasta el 60%. Es decir, de cada euro que a mí, esa persona o esa entidad que explota ese conocimiento que yo le he cedido, me paga 60 céntimos, quedan libres de impuestos. Esta opción o herramienta fiscal es la más rentable de las que existen ahora mismo para las empresas en España. No solo en España, sino a nivel europeo. O sea, no hay otra alternativa que no sea esta para conseguir mejores ahorros fiscales en cuanto a cantidad. El pero o el contra que tiene, como todo en esta vida, antes os he hablado de las deducciones fiscales, que existe la figura del informe motivado, que es un documento que te da una vinculación casi absoluta con la Hacienda, que tú sabes que si llegas hasta ahí te puedes aplicar la deducción fiscal con total tranquilidad. En tema de cesión de activos intangibles todavía no existe una figura de informe motivado. Es decir, nadie, ningún organismo te va a dar ningún documento que te dé una garantía absoluta de que lo que has hecho está bien hecho, está bien documentado y que no te van a buscar las vueltas. Hacienda puede preguntar por ello, Hacienda en muchos casos está preguntando por ello y hay que defenderlo y argumentarlo bien. Pero bueno, hay muchas empresas que lo están aprovechando ya este tema. Luego, bueno, lo fundamental en cesión de activos intangibles, pues identificar el activo, análisis de clientes, tiene que estar todo bien documentado en un contrato. Aquí hay un punto importante, que si yo hago esta relación con un cesionario, y aparte también no únicamente le voy a ceder esa fórmula mágica o maestra de cómo explotar o cómo fabricar eso, si también hay añadido una asistencia técnica, pues porque yo le voy a dar un apoyo en la, en la producción y el demás... Tiene que estar separado. Una cosa es el conocimiento que yo voy a ceder y otra cosa es si tengo que dar una asistencia técnica. Los ingresos por asistencia técnica no están exentos de impuestos, no pueden entrar como patent box, únicamente la cesión del conocimiento. Importante la definición del precio de transferencia. Para que os hagáis una idea, patent box o cesión de activos intangibles se puede hacer entre entidades vinculadas y entre entidades no vinculadas. Entre una entidad no vinculada y otra no hay ningún problema. Si yo le doy esta fórmula para fabricar o producir el cemento y el tercero que me la va a comprar o me va a pagar por ese conocimiento determina que me quiere pagar diez euros por cada tonelada que venda pues si nada tiene que ver conmigo y él ha considerado que me paga diez euros es como cuando yo vengo, yo vendo una casa, cuánto vale un piso que vendo no es lo que yo es lo que yo lo quiera vender, sino lo que me lo va a comprar un tercero. Pues cuando es una entidad no vinculada no hay ningún problema, porque si el otro ha decidido que pagándome diez él va a sacar rentabilidad y demás no hay ningún problema, pero como la cesión de activos intangibles también se puede hacer entre entidades vinculadas, si yo soy la matriz de una entidad y se la voy a ceder a una filial que tengo en China, que también soy el dueño de esa filial en China, ¿cuánto vale? o cómo se determina el precio de transferencia en este negocio que yo acabo de hacer. Bueno, pues esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Hay metodologías y procedimientos para de determinar ese precio de transferencia. Pero lógicamente es uno de esos puntos críticos a justificar y documentar muy bien. Bueno, seguimiento de ingresos, apoyo y asesoramiento contable, puede ser interesante en algunos casos hacerlo y en otros no porque hay con algunos países que hay convenios de doble imposición bueno temas de fiscalidad internacional que tampoco voy a entrar a, a aquí al detalle porque os puedo volver locos y luego no he hablado de subvenciones porque pues, media hora tampoco me daba para mucho más subvenciones para que tengáis una idea existen a nivel autonómica nacional e internacional como bien ha comentado antes jesús la internacional, a H2020 y demás, yo siempre digo que es la Champions League, ¿no?, de las subvenciones. O sea, obtienes el mejor de los proyectos o de los mejores, mejores, mejores de los proyectos o ni te plantees ir a pedir un horizonte 2020. En contraprestación, si tienes la fortuna de que te dan un H2020, la financiación, la subvención que te dan es extraordinaria. Te pueden llegar a subvencionar hasta el 100% de tu proyecto. Y no solo el 100% sino hasta el 125% de tu proyecto, porque te, en algunas convocatorias te permiten meter gastos generales, una partida del 25% de gastos generales que no se tienen que justificar. A nivel nacional, convocatorias interesantes. CEDETI, a mí es un organismo que me gusta mucho cómo trabaja, cumple bastante bien, tarda poco en pagar, son flexibles a la hora de justificar alguna desviación en el proyecto y demás. Retos de colaboración, a mí es una convocatoria que también me gusta mucho. Sobre todo es muy interesante cuando la empresa privada va a ir a desarrollar un proyecto y va a subcontratar una parte importante a una universidad o un centro tecnológico. Es muy interesante porque a ti, como empresa, solo te van a dar un préstamo, pero a la entidad que vaya contigo en colaboración, su universidad o centro tecnológico, se lo van a pagar a fondo perdido. Su partida presupuestaria es muy interesante. Aquí en Madrid, por ejemplo, salió, lleva un par de años saliendo una convocatoria autonómica de subvenciones. La última terminó el plazo de presentación el 31 del pasado mes. No es mala convocatoria. Desgraciadamente no hay todos los fondos disponibles que quisiéramos los que nos dedicamos a esto o las empresas que están interesadas en conseguir la subvención. Ministerio de Industria también saca algunas líneas de subvención que son los antiguos planes Avanza, que son todo el tema relacionado con sector TIC. Pero claro, hoy, te, hoy día el sector TIC, antes en la presentación de Jesús hemos visto es, eh, ciudades inteligentes y otros ámbitos relacionados con la construcción que también toca el sector TIC. Esta es una convocatoria interesante. Bueno, es interesante, como os decía, evaluar qué voy a hacer y tener un buen asesoramiento o mirarlo muy bien y dedicarle tiempo en qué convocatoria es la más interesante, dónde mejor puede encajar este proyecto que quiero hacer y dónde más probabilidades de éxito voy a tener a la hora de conseguir la subvención. Y dicho esto, pues muchas gracias por vuestra atención y nada, si tenéis alguna pregunta, no sé si es ahora o al final, me parece, ¿no? Vale, pues eh, las preguntitas si tenéis alguna, las apuntáis y me las hacéis después.